Hola amigos, soy Aro39 y en este vídeo vamos a ver 10 trucos para aprovechar Skype al máximo. El lunes pasado, el Messenger dejó de ser para dejar lugar al producto estrella de Microsoft, Skype, que como sabéis podemos tener en Ubuntu perfectamente. Ese mismo día les presentamos una guía para hacer la migración al popular servicio de VoIP, y hoy vamos a revelar algunos trucos de usabilidad para los que recientemente se incorporan a la plantilla de usuarios. La realidad es que Skype es una herramienta fácil de usar, no solamente por motivos laborales sino también personales, pero en un primer momento puede ser confuso. Por eso aquí les presentamos una lista con 10 trucos para Skype. Vista completa. Vista compacta, perdón. Otro de los trucos para Skype que consideramos relevantes es la posibilidad de cambiar el tamaño de la ventana para obtener una vista compacta. Uno de los primeros impactos fuertes que podemos tener al cambiar a Skype es encontrarnos con una vista completamente diferente. Pero usando la vista compacta podemos tener una transición sin sobresaltos. En Ubuntu, la vista compacta es la que sale por defecto. Se ve que hay otra vista. A ver, opciones. Opciones general. Privacidad. Notificaciones, chat, desvío de llamada, mensaje de voz, dispositivo de vídeo. Avanzado. Yo no veo aquí ninguna otra opción. Y más compacto que esto. Esta está bien. Organización de contactos. Les contamos que cuando pasamos de Messenger a Skype no se mantienen los grupos de contactos que habíamos tenido. Por eso la mejor forma de hacerlo, sobre todo para no confundir con previos amigos que hayamos tenido en Skype, es a través de la organización de contactos. Si queremos cambiar el nombre de usuario que vemos, podemos hacer clic derecho en el contacto. Por otro lado, podemos hacer clic en crear grupo para establecer un nuevo grupo de acuerdo con la pertenencia del contacto. Sobre todo esto se puede acceder desde el menú de contactos o haciendo clic derecho sobre cada usuario determinado. Yo es que no tengo ningún contacto. Pero, a ver, mostrar grupos de contactos. Todos los contactos. Lo único que tengo es el Skype Tescal. Vamos a ocultarlo. Aquí simplemente pinchando sobre este icono verde se abre una ventana de añadir un contacto. Encuentra en el directorio de Skype a viejos o nuevos amigos. Integración con Outlook. Para los usuarios que además se manejen en Outlook, esto está orientado más bien a Windows, el programa tiene integración con el correo electrónico de Office. Así podemos tener todos los detalles en un único lugar. Así también iniciar videollamadas, conversaciones de mensajería instantánea y más. Vamos a ver en las opciones. Mostrar, iniciar llamada, cambiar contraseña, opciones. Opciones. Autoaceptar archivos, privacidad.
Notificaciones, chat, SMS, desvío de llamadas, mensajes de voz, dispositivo de sonido, dispositivo de vídeo avanzado, yo aquí no veo ninguna opción, solo que a nosotros la única opción que nos sale es que podemos integrarlo en Pidgin. Integración con Facebook también en teoría se puede. Además de estar integrado con Outlook, los usuarios de Skype contarán también con el beneficio que tenían con Messenger. Este es uno de los trucos para Skype más importantes, dado que muchos saben que pueden usar Skype como una forma de mantenerse al tanto de las novedades de sus amigos, pero a diferencia de Messenger, una de las bondades de Skype es que no permite chatear con nuestros contactos de la misma forma que podemos hacernos en Facebook. Pues otro tanto de lo mismo. Yo aquí no sé cómo agregar Facebook. Buscar contactos. Editar perfil, que es algo con un careto de tonto que no... Vamos a ver, cambiar estado, chat reciente. En opciones aquí no viene nada. No viene nada para integrar Facebook. No. Privacidad. Permitir. Guardar historial. API pública. Programas permitidos. Llamar a teléfono. Yo no encuentro ninguna opción, cosa que me mosquea. Unirse a un chat público. Llamar a un contacto que no está en la lista. Unirse a un chat público. Introducir un chat público. Yo no veo ninguna opción. Para el Facebook. Envío de llamadas. Este es uno de los trucos para Skype en los que necesitamos haber comprado créditos del servicio, como si de una compañía telefónica se tratase. Con esta funcionalidad, los usuarios pueden recibir las llamadas de Skype incluso cuando no están cerca de su computadora. Por ejemplo, podemos redireccionar llamadas a nuestro celular o al teléfono de nuestra oficina, una funcionalidad muy útil, sobre todo para aquellos que usan Skype para motivos laborales. Eso es fácil. Eso es simplemente marcar, llamar al teléfono, hay que recargar, tarifas de llamada, vienen aquí las tarifas. Será más barato que normales, pero bueno. Emoticonos y fuentes. Un software de mensajería instantánea no puede sobrevivir sin cuenta con una batería importante de smileys. Por ende, Skype tampoco escapa de la regla y nos presenta con una lista de caras, caritas y animales para juntar a las conversaciones. Además, si no queremos ser distraídos por la presencia de estos bichos, podemos desactivarlo desde el menú de herramientas. Por otro lado, el tamaño y tipo de la fuente que usamos, y de la misma forma que en Messenger, también puede cambiarse. Pues. Aquí no hay nada de eso. La versión para Ubuntu. A ver, mostrar información técnica. API pública, personas bloqueadas, SMS, chat. Ah, sí, aquí tenemos mostrar emoticonos. Crear una ventana de chat minimizada.
abrir una ventana de chat en primer plano, mostrar emoticonos. Al pulsar intro, salto de línea, mostrar a los otros cuando estoy escribiendo, mostrar que estoy escribiendo. Pero se ve que tiene en Ubuntu muchas menos funciones que en Windows. Instalar un voice mail. El correo de voz también es una opción cuando estamos usando Skype. También se encuentra bajo el menú de herramientas, opciones, llamadas. Vamos a tener que grabar un mensaje de contestador, además de poder indicar que se nos envíen dichas llamadas a nuestro correo de voz personal. Ajustes de privacidad. Quizás algunos usuarios estén preocupados por estar disponibles siempre para llamadas telefónicas. Bueno, eso desde aquí. Bueno, desde aquí hay más opciones. Opciones, cerrar sesión. Aquí le ponemos invisible y ya no nos ve nadie. Extensiones. Diferentes navegadores nos ofrecen extensiones y add-ons para aprovechar al máximo nuestra experiencia en el servicio. Por ejemplo, el remarcado de números telefónicos desde Skype. Las extensiones realmente resuelven cualquier bache que quede en la experiencia. En conclusión, el Skype que instalamos en Ubuntu tiene la mitad de opciones que el de Windows. Pero bueno, lo importante es que funciona. ¿De acuerdo? Así que nada más por este ridículo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.